Evangelio de hoy, lunes 9 de enero. Muy buenos días. En este lunes comenzamos este tiempo ordinario después de las fiestas de la Navidad y escuchamos dos partes del Evangelio que son una constante en la predicación del Señor. Por un lado, el convertirnos, conviértanse, crean en el Evangelio, el convertirnos, el transformar nuestro corazón, el escuchar a Dios para que realmente nuestra vida se corresponda a lo que Dios nos pide a través de su palabra, de su evangelio. Y por otro lado, esa invitación que Jesús hace hoy a aquellos discípulos cuando va caminando y se los encuentra y venid, seguidme porque os voy a hacer pescadores de hombres. Es ahí donde nosotros también tenemos que escuchar y ahí también entra en juego la conversión. Nos convertimos en la medida en que escuchamos esa llamada, esa invitación y respondemos siguiéndolo como aquellos pescadores, aquellos discípulos que luego fueron los apóstoles. Lo dejaron todo y siguieron al Señor. Pues comenzamos ese tiempo ordinario hasta el tiempo de la Cuaresma, esta primera parte en la cual tenemos esta consigna: convertirnos y seguir al Señor. Tarea que no podemos dejar para mañana, sino comenzarla hoy. Buen día en el Señor.